Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy voy a hablar sobre los 15 errores en los indicadores de gestión que nos podemos encontrar y son más comunes de lo que te imaginas. Empecemos. Bien, ya sea cuando estás planteando, calculando o presentando tus informes, con los indicadores puedes cometer 15 errores garrafales que le van a quitar por completo la utilidad a estas medidas. Vamos por el primero. No revisar los cálculos. En ocasiones las empresas creen que han establecido indicadores adecuados, pero no revisan que las fórmulas aplicadas sean las correctas o se correspondan al menos con la finalidad para la que están establecidas. La calidad de los datos es básica para que estos aporten seguridad y veracidad al sistema de calidad. Aquí simplemente estamos hablando de cálculos matemáticos. Segundo, no relacionar los indicadores con el plan estratégico de la compañía. Los indicadores son solo útiles si están alineados con este plan y nos pueden informar sobre la toma de decisiones a futuro. Cuando no están vinculados, están desperdiciando grandes cantidades de tiempo y dinero recolectando información que no va a beneficiar al negocio. Son solo útiles si entregan información de misión crítica que sea relevante. Recuerda, zapatero a tus zapatos, que sean acordes esos indicadores. Tercero, irse por lo fácil. Establecer solo los indicadores que para ti son muy sencillos de calcular. Esto puede pasar porque estás muy novato, te falta práctica o conocimiento o estás nuevo en una compañía. Pero desafortunadamente a menudo hay una desconexión entre si algo se puede medir y si se debe medir. Por lo tanto, uno de los mayores errores es medir todo lo que es fácil, independientemente de su relevancia para el negocio. Cuarto, establecer solamente indicadores económicos o relacionados con costos. No establecer indicadores ni tendencias relacionadas con los riesgos es un grave error. Se presentan muchas veces modelos financieros, cifras económicas o de reducción de presupuesto, sin tener en cuenta la cuantificación o medición del riesgo de manera competente, lo cual contribuye al incremento del problema o a un mal tratamiento. Ojo, no significa que no debas tener este tipo de indicadores, pero recuerda que estamos ante sistemas de gestión integral y debemos tenerlo todo en cuenta. Quinto, medir solo cumplimiento y no eficacia. Es un error común ver que las empresas solo miden el grado de cumplimiento de los planes o los procedimientos, pero dejando de lado la eficacia de los procesos. Por ejemplo, consideremos el indicador de porcentaje de cumplimiento de plan de formación, que es uno muy común. Pero este puede llegar a ser un indicador burocrático y lo pongo entre comillas, porque se puede cumplir el 100% de un plan mal hecho y no es motivo de satisfacción, es decir, no tuvo ningún impacto positivo sobre los procesos en la compañía y sobre la prevención del riesgo. Recuerda, no nos podemos quedar en la superficialidad. Sexto, mantener indicadores sin actualizar. Una vez que se han identificado y diseñado, a menudo nunca se les vuelve a cuestionar en términos de si siguen siendo relevantes, vinculados a la estrategia o si continúan ayudando a la empresa a responder las preguntas críticas. Es importante que te asegures siempre de estar recopilando los datos correctos, con la frecuencia correcta y utilizando lo que se recopila. En ocasiones solo nos basamos en tablas de Excel que ya están preestablecidas. Se nos olvida ir a mirar esos cálculos, cómo se están realizando, qué significa, o muchas veces no volvemos a consultar las normas que se van actualizando, nos pueden cambiar los indicadores, las frecuencias y las constantes. Séptimo, no establecer límites de referencia. Es necesario determinar los valores que van a servir de umbral para evaluar si el desempeño es el adecuado o insuficiente. Un valor que no dispone de esta referencia carece de la fuerza necesaria para aportar sentido al propio indicador. Los objetivos de calidad precisamente son esos límites que la organización quiere alcanzar. Entonces, ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Octavo, solo evaluar un momento en el tiempo. Es decir, establecer indicadores solo de la situación actual o de aspectos relegados, sin realizar las comparativas necesarias para verificar los impactos en los planes y las actividades. Te pregunto, ¿eres de los que solo calcula los indicadores cuando se viene la auditoría? Una organización que utiliza indicadores con una madurez adecuada evalúa los resultados de forma continua,
para ver la capacidad de la organización en alcanzar los objetivos marcados. Noveno, no presentarlos ordenadamente. Recuerda, los informes de gestión deben ser presentados en orden secuencial. Son el reflejo de tu gestión y en ellos el resultado de los indicadores debe ser mostrado luego del nivel del riesgo y como parte integrante de las medidas para mitigar el nivel de amenaza. Este es el momento para mostrar toda la gestión que hiciste y ver qué tan efectiva y qué impacto positivo tuvo. Décimo, no proyectarlos adecuadamente. No presentar los indicadores como el espejo de todo el sistema en general. Los indicadores deben ser el resultado del cálculo de todos los elementos de supervisión del sistema. Esto quiere decir que los indicadores gerenciales deben mostrar el trabajo de toda la gestión. Por lo tanto, lo que se presenta es el resultado del alineamiento de todo el equipo de trabajo. 11. No utilizarlos a nuestro favor. No presentar indicadores de los resultados de las mejoras propuestas. Es importante presentar la situación del avance del plan de gestión, así como lo relacionado en porcentajes de implementación, reducción de pérdidas comparativas y todo ello en relación al programa. Como dije anteriormente, es momento de que muestres todo lo que has realizado. En ocasiones trabajamos, pero no tenemos soporte de todo lo que hicimos. Los indicadores son la mejor fórmula y herramienta que tenemos para mostrar todo lo que hemos hecho hasta el momento. 12. No analizar. Es repetitivo el presentar las cifras o gráficas fríamente, tal vez compararlas solo con la meta, y no estamos considerando las tendencias, que es lo que más interesa. Estas pueden ser hacia la mejora propuesta o en retroceso de la misma, pero los datos deben ser analizados sobre todo desde el enfoque de las desviaciones, para detectar qué situaciones externas o internas se correlacionan con los resultados obtenidos. Anotar cambios relevantes en las variaciones de los resultados ayudará a comprender cómo nos afectaron, que nos sirvan para algo los indicadores. 13. No ponernos manos a la obra. Puede que analicemos, pero no hacemos nada. Cuando la tendencia a un indicador no es favorable, se debe revertir mediante la toma de acciones de mejora. Además, es recomendable no perder de vista los resultados de los mismos indicadores a largo plazo, 2 o 3 años. Esto es un ideal que le permiten observar la evolución en periodos que puedan abastar el despliegue de decisiones estratégicas que en muchas ocasiones se proyectan en plazos de tiempo amplio. 14. No implicar a los involucrados. Aunque no es una exigencia de la norma, es provechoso compartir los resultados con las personas involucradas en los procesos para fomentar su implicación en la consecución de los objetivos, es decir, mayor motivación y para hacerles conscientes de su responsabilidad en el desarrollo de la actividad. Entonces, los hacemos partícipes. Y por último, no integrarlos. Es decir, no incorporar estos datos a la cultura de la empresa, así como tenerlos en consideración en la toma de decisiones de manera que quedan encapsulados sin que aporten valor a la organización. Estos fueron los 15 errores en los indicadores de gestión. Pero recuerda, los indicadores deben brindar el mayor valor a la organización, estar bien definidos, alineados con los objetivos del sistema y traducidos, de modo que el equipo pueda enfocarse en lograr los resultados deseados. Ellos aseguran que la empresa actúa en conjunto trabajando en la dirección correcta, totalmente dedicada a los objetivos establecidos. Espero te haya sido de utilidad esta información. Te invito a suscribirte al canal, darle like a la campanita de notificaciones, dale un me gusta si así fue y déjame en los comentarios qué otro tema te interesa.